Buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tercer capítulo de Ratchet & Clank Nexus. Es tercer capítulo porque realmente es tercer planeta, tercera misión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que estéis perfectamente y 98% pasado, claro, nos faltan dos guitones. Tenemos que ir o al planeta Krag, al festival de destrucción, o al planeta Silox, ciudad Wesnog. Yo creo que debemos ir primero a lo que es un poco secundario, el planeta Krag, para participar en el festival y conseguir esas alas para Clank de propulsores. Como vemos, hay 5 planetas, no es ningún misterio. Es el sector este de los hermanos, que hay un montón de cosas transdimensionales y cosas raras. Así que bueno, vamos a ir al planeta Krag. Como veis en este juego, en esta edición de Ratchet & Clank, la nave pasa a ser muy secundario y simplemente te sirve para trasladarte a los planetas. No puedes ni navegar libremente, ni hay misiones de naves, ni nada por el estilo. Esta vez nos centramos más en los planetas y en la historia. Así que vamos a ver qué pasa en la arena. Planeta Krag. Vamos a destruir unos cuantos tontillos. No sé si habrá sido buena opción venir aquí primero, pero bueno. Ahora lo comprobamos. ¿Qué es eso? Planeta Krag. Vamos a ver si nos llevamos esas alas. ¿Qué es esto, tío? Gana la copa de bronce, o sea que habrá 3 copas o 4, a lo mejor. Bronce, oro, bronce, plata y platino. ¡Qué moderno! ¡Joder! Venga, vamos a ver. ¿Qué nos... ¿Hay blindaje? ¿Eso blindaje? A ver. Pues vamos, ¿no? 20% de defensa más. ¡Hala! Pues nada. Ya tenemos armadura. Vamos a conseguir bitones para futuras armas y futuras armaduras. A ver si hay alguna arma nueva. Sí. ¡Hostia! ¡Zurkon! ¡Zurkon! ¡Qué crack el Zurkon! Y el invernador. Pues vamos a conseguir pasta. A ver si nos llevamos alguna arma. Bronce. Vamos. Paliza introductoria. 3.000 quitones. Bueno. Vamos a que nos den la bienvenida. Vamos a darle. Vamos a subir la escopeta. Hay otro a la derecha, ¿no? Sí. Estáis débiles, ¿eh? ¿Y tu músculo? Vale. A ver si el músculo te sirve de algo contra mí. Hola. ¿Qué, te ha servido algo el músculo? ¡Ole! Lo que he esquivado ahí, chaval. Ronda finalizada. Próxima ronda en 3. Son 3 rondas. 3 rondas, ¿no? Venga, a ver. Ahora se puede dar doble salto ahí. ¿Lo veis? Eso es lo que me refería. Uy, no hay munición. Bueno. Vale. Este combate nos lo brinda la maravillosa gente de Drumelé, apuntando y acertando desde hace más de un siglo. Coge. No me dan, ¿eh? Están manquillos, ¿eh? Ay, no tengo munición. Claro que sí. Tomas. Ala, ¿eh? Tercera ronda, venga. Que estoy on fire. Que malgasto esta munición. ¿No me han dado? ¿O sí me ha dado? Este. A ver si me van a dar punto de habilidad si no me dan. Pues por ahora. ¡Oh! Ya me han dado. Pues si hay punto de habilidad ya no tengo. Vale, venga.
Fallaste. Ya está, ¿no? Espera, que esto aquí es guerra. Tú asusta a ese tonto, que no se asusta. Ya me hace sacar la artillería pesada. Tú, deja en paz a eso. Bueno, pues primer desafío completado. Sin ninguna complicación. Fácil. Victoria, 3000 guitones. Bien, bien, paliza introductoria. Venga, siguiente. Aquí te dan dos de raritanio. ¡Cuidado! Dos de raritanio. Fijaos si es raro encontrar raritanio, que es que te dan solo dos, ¿eh? Ojo. Pon a prueba tus dotes de lucha, creyendo un momento de trampa. Presentamos a el mutilador. Vale. Construimos esta belleza con los restos de 100 naves teracnoides. Ahora solo tiene un fin. Matar. Casi me da, ¿eh? Dos fines, ¿eh? Pues me da, tío. Parece que se está cargando para un pulso de protones. Tú cárgate todo lo que quieras. Este asalto es para el Lombax. Venga, última ronda ya. Uy, me dio. Hay que tener 1000 ojos en la pantalla, ¿eh? Madre mía, tengo que estar con 1000 ojos. Se puede. Ya está. Fácil, rápido y sencillo. Claro que sí. Venga, a ver. Más. Victoria. 4000 y 2 de raritanio. Vale. Siguiente, control de plagas en 40 segundos. Vale. Ya lo tengo. Faltan 30 segundos. Hostia, esto para subir. Vamos a la artillería pesada. ¿Cuánto tiempo me queda? 15. Vale, fácil. ¡Faltan 10 segundos! ¡Como si faltan 2! ¡Vivo al límite! ¿No lo ves? Fácil. Guitones a mí. Que me voy a comprar todas las armas. Todas las armas para mí. Victoria. 5000 y 2 de raritanio. Vale, ¿eh? Mira, aquí me dan ya el retropropulsor. Bien, bien, batalla de Yamabot. Consorcio de gladiadores robóticos de poderes. Ha dicho que el Yamabot es un asedio brutal y sanguinario. No apto para combates con reglas. Afortunadamente el festival no. Ah, el tonto este. Bueno, si ya le gané. Lo que pasa es que ahora va a ser aún más fácil porque hay más espacio. Claro, no te jode, me das ahí. Estoy aquí, ¿eh? Hola, estoy aquí, ¿eh? ¿Te asustas? Bueno, vamos a sacar artillería pesada. Dios, como sube, ¿eh? Uy, no está nada. Traga plomo, traga plomo. Le están atacando a él los bichos también. ¿Por qué? Mierda, ya no tengo munición. No, justo, no tengo munición, tío. Claro.
¿Y munición qué coño quieres que haga? Oye, no es justo esto, ¿eh? Tío, no es justo. Encima está lleno de bichos esto, tío. Tío, no es justo, fijaos, tío. Es que no puedo, tío. Ay, a ver, le mataré. Mierda, está casi muerto. No puedo correr más. No puedo correr más. ¿Estás muerto ya? ¿No muere? Si no tiene vida. No tienes vida, tío, no jodas. Mierda. ¿Qué me ha dado esto? Ya está, ¡vamos! ¡Uf! Epic. Epic win. Madre mía lo que me ha costado. Si es que no es justo, tío. Si no tenía munición suficiente para matar al bicho este. Le he tirado con todo lo que tengo. Es que las cosas grandes son épicas. Retropropulsor. Hostia, como huele así de verdad. Uy, ¿ya puedo jugar la plata? Sí, sí, puedo jugar la plata. Sí, sí, pero tengo que salirme a comprar munición y armas. Voy a comprar a Zurkon. Igual mejorar. Vale. ¿Acabo el Omni Blaster o qué? Voy a acabar el Omni Blaster porque si no... Alcance, ¿eh? ¿Esto es munición? Sí, necesito munición. A saco, ya está. Ya está, necesitaba munición sí o sí. Y necesito... ¿Esto me puedo coger munición directamente? No. Carga de núcleo. Bueno, pues ya está. Necesito más raritanio, ¿eh? Y ahorrar para esta. Tranquilo, clan. Bueno, chicos, voy a acabar aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Para separar bronce, plata, oro y si hay algo más. Para tener una guía estructurada. Así el título se llama ahora. Planeta Krog, trofeo de bronce. Alas. Yo qué sé. Que me las voy a poner, por cierto. ¿Me las puedo poner? Inventario. Artilugios. No me lo puedo poner. Busca una estación de servicio extrañamente. ¡Ah! Esto es lo que te hace volar. Vale, 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 vale. Entonces, no es lo que yo pensaba. Vale, mejor todavía. Te sirve para. A lo mejor sirve para el siguiente planeta. Así que hemos hecho bien en venir aquí. Bueno, voy a intentar pasarme la plata, que yo creo no voy a poder, pero bueno, lo intentamos. Pero en el capítulo de mañana. Un fuerte saludo, chicos. Vamos a ver si llegamos a 200 likes. Y hasta la próxima. Chao, chao.